Garden Automotores, representante de Kia en Paraguay, nos presenta al totalmente nuevo Kia Seltos. Porsche Cayenne GTS Coupé, ahora con motor V8 y 460 caballos de potencia. Jeep Renegade 4XE, el primer SUV híbrido enchufable de la marca, ahora con 240 caballos de potencia y 50 kilómetros de autonomía en modo totalmente eléctrico. Mazda presenta la nueva generación de su exitosa pickup VT50, ahora con un estilo más deportivo y un interior más sofisticado. Alfa Romeo reabre las puertas de su histórico museo ubicado en Arese, Italia, para mostrarnos una colección de más de 200 vehículos históricos de la marca Alfa Romeo. ¿Qué tal, amigos? Arrancamos el programa y hoy nos recibe el showroom de Kia, el grupo Garden, justamente porque en este programa tenemos un bloque dedicado a la presentación del nuevo Kia Seltos. ¿Qué tal, amigos de Clase A? Un gusto compartir con todos ustedes, como siempre, y también con Eduardo, esta edición del programa, con mucha información a nivel internacional, con la presentación del Porsche Cayenne GTS Coupé, también del Jeep Renegade 4XE híbrido y el Mazda VT50 2021. También tenemos una información muy interesante sobre el museo de la marca italiana Alfa Romeo. Bueno, y arrancamos este primer bloque, como habíamos adelantado, con la presentación del nuevo Kia Seltos, vehículo que acaba de llegar al mercado local justamente, bueno, y ahora llega en dos nuevas versiones. Sebastián Somoza, el gerente de ventas de Kia, nos comenta sobre las principales características de las dos versiones en las que va a estar llegando el Kia Seltos y también sobre el plan de financiación. Sebastián Somoza, el gerente de ventas de Garden Automotores para la marca Kia, nos recibe en el showroom para presentarnos este modelo éxito de ventas, el totalmente nuevo Kia Seltos, este SUV compacto que, bueno, que ya lo tenemos en el mercado paraguayo. Sebastián, un gusto tenerte con nosotros y sobre todo queremos conocer cómo está el comportamiento en cuanto a ventas del nuevo Kia Seltos. Bueno, antes que todo, buenos días. El gusto es nuestro, Raúl, para tenerte a vos y tu equipo acá en nuestro showroom una vez más. Y muy contentos realmente por lo que estamos viviendo con este modelo, el Seltos. Teníamos altas expectativas, de hecho, cuando recién confirmábamos la llegada de este modelo acá en nuestro país. Y efectivamente se está dando lo que pretendíamos, ¿verdad? Que es una alta demanda, muchísimos leads por internet, muchas llamadas por teléfono. Gente que viene directamente al showroom a conocer un poco más acerca del vehículo. Y bueno, con decirte que las primeras unidades fueron agotadas en 20 días, eso demuestra realmente el interés, ¿verdad? Seguro. Sebastián, sabemos que para el mes de julio también están llegando otras versiones de este nuevo modelo. Así mismo, nosotros recibimos dos versiones. O sea, las dos primeras versiones que recibimos fueron las versiones con menos equipamiento, por llamarlo así, que es la versión LX, que es la que tenemos acá. Y estamos introduciendo otras dos versiones más equipadas que la vamos a denominar la versión Full y la versión Limited. Esas unidades estarían arribando en 15 días más, si todo sale bien, alrededor del 15 de julio, junto con más unidades de las versiones LX, que son las que teníamos. O sea, en total vamos a tener cuatro versiones disponibles. Cuatro versiones. Esas versiones estarán llegando con transmisión automática y manual también. Sí, así mismo. Nosotros tenemos de las cuatro versiones, una es la versión mecánica de 6 velocidades LX y la otra versión LX sería la automática equipada exactamente igual que la mecánica,
pero con tracción, perdón, con transmisión automática. Las dos versiones más equipadas, tanto la Full y la Limited, son ambas automáticas, de 6 velocidades, tracción delantera, misma motorización, o sea, estamos hablando del 1.5 turbo diésel con 113 HP, pero obviamente con mayor equipamiento, ¿verdad? Tapizado de cuero, también estamos teniendo las luces LED, llantas de aleación de aro 17, la LX viene con llantas de aleación de aro 16, también tenemos el aire acondicionado digital, techo solar, entre otras cosas, ¿verdad? Pero muy, muy bien equipadas entran las dos versiones. Y en cuanto a esta tendencia hoy día de la conectividad, ¿cómo estarán llegando las nuevas versiones? Bueno, tenemos, viene estándar con una pantalla táctil de 8 pulgadas, que eso también viene con el sistema de Apple CarPlay y el Android CarPlay, que es lo que la gente hoy día está pidiendo, ¿verdad? Hoy día todos tenemos prácticamente un smartphone con nosotros, que es lo que busca la gente, es esa conectividad que bien lo mencionas. Y es la tendencia. Tenemos, o sea, dos de nuestras cuatro versiones van a traer ese dispositivo de radio de 8 pulgadas con esta conectividad. Excelente. Sebastián, sabemos que hoy día cambió un poco la mecánica de relacionamiento con el cliente. Hay gente que prefiere comunicarse vía redes sociales. ¿Cómo lo están manejando ustedes y cuál sería el camino más fácil para tomar contacto con la empresa? Es así, la tecnología obviamente juega un papel preponderante en lo que es la venta de vehículos hoy día. Todo tenemos en la palma de nuestras manos, ¿verdad? O sea, en nuestro celular hoy día tenemos toda la información necesaria. Lo que hace es que el cliente, la primera opción sea su teléfono a la hora de buscar información. Para eso nosotros nos vimos la necesidad de crear un nuevo departamento de ventas dirigido a ese tipo de clientes que quiere primero una atención digitalizada, por llamarlo así. De hecho, tenemos departamentos en cada una de nuestras sucursales que le llamamos nosotros ventas dirigidas. Es un departamento de vendedores que se dedican netamente a recibir consultas por internet o por nuestras redes, y el primer contacto es a través de esos canales, ¿verdad? Realmente es impresionante la respuesta que tenemos acerca de ese tipo de venta, porque te facilita todo, ¿verdad? Y lo que el cliente tratamos de hacer es solamente ya venir a concretar la operación. Una vez que el cliente llega al showroom, ya sabe el precio, ya sabe el equipamiento del vehículo, ya sabe las diferencias entre diferentes versiones que podemos ofrecer, nuestros planes de financiación. Y se facilita mucho, sobre todo en tema de tiempo, que hoy día, como todos sabemos, el tema de tiempo es fundamental, ¿verdad? Sin duda. Y aparte, lo bueno es que se puede hacer y seguir todo el proceso vía online, ¿verdad? Correcto. Sí, hay algunos países, inclusive, que ahora debido a la pandemia, también están haciendo el 100% de la venta concretada por internet, ¿verdad? Eso significa todo lo que sea presentación de documentos online, aprobación por internet. Inclusive el vehículo, el cliente no llega a pisar la concesionaria, correcto, puesto que hasta la entrega del vehículo se hace en la casa del cliente, ¿verdad? Que es algo que también estamos desarrollando, y en breve tiempo yo creo que tendremos también esa opción, porque es la tendencia, ¿verdad? ¿Algo más que la persona que está mirándonos tenga que saber sobre este modelo en particular y, bueno, el portafolio completo que ustedes representan también? Bueno, sobre todo las bondades que tiene el vehículo, ¿verdad? Sobre todo en lo que es consumo. Estamos hablando de un vehículo que está consumiendo en ruta entre 5 a 7 litros cada 100 kilómetros. Eso es fantástico para una SUV. También es importante mencionar el consumo que tiene en ciudad, que no pasa los 10 litros cada 100. También es muy bueno mencionar eso, porque la gente hoy día no solamente es importante el aspecto físico del vehículo, ¿verdad? O sea, la parte estética del vehículo, sino que también el consumo, ¿verdad? Y eso es lo principal, o sea, esa es la principal razón por la cual la gente viene y pregunta acerca del Seltos, si es que realmente consume lo que debería consumir, y realmente es así, ¿verdad? Y te lo digo te lo digo que son clientes ya del Seltos que hoy día confirman esos números. Y nos pone muy contentos, porque esa era la finalidad de traer esta motorización diésel, ¿verdad? Que era justamente un consumo bajo
para un vehículo muy eficiente y para un vehículo de estas prestaciones, ¿verdad? Pues generalmente uno tiene la opción de tener ese tipo de consumo en vehículos compactos, ¿verdad? En vehículos chicos. Sin duda. Estamos hablando de una camioneta alta, claro, robusta, con buenos, con buen espacio en el interior y con un consumo prácticamente un vehículo compacto. Excelente. Bueno, gracias Sebastián por tu tiempo, un gusto estar aquí de vuelta en la casa. Y para los fanáticos, los clientes, los que están considerando la opción de adquirir el nuevo Kia Seltos, el Grupo Garden, por supuesto, pone a disposición este modelo que, sin duda, es un éxito de ventas, no solamente aquí en Paraguay, a nivel mundial. Sebastián, un gusto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Déjame, antes de mencionar el precio del vehículo, porque realmente también es digno de mencionar, estamos ofreciendo este vehículo a partir de $19,990 de contado. Esa sería la versión mecánica. Un precio impresionante para una camioneta diésel, de una SUV diésel. Realmente es difícil de entender cómo podemos tener esos precios. Correcto. Así que, obviamente, también financiamos hasta 60 meses. Tenemos nuestra promoción del primer pago a los 90 días. Así que todas las facilidades que somos generalmente damos líderes, líderes en este momento, o sea, esta no es la excepción, claro, con el Seltos, así que hay que animarse, por más de que estemos pasando momentos a lo mejor muy difíciles a nivel mundial, también es otra oportunidad y bueno, esta es una de ellas. Excelente, bueno, desde el showroom de Kia Paraguay, con Sebastián Somoza presentándonos el totalmente nuevo Kia Seltos.